Ahí va a criticar a la gente porque están los dos en la tarde. Del parachico. Así es. Turco. Eso, eso. Thank you.
4, muchachos. Hoy estamos culminando con esa pesadilla, con esa incertidumbre que venía dando desde hace meses. Al final de cuentas, estamos bien, gracias a Dios. Esperemos de aquí a unos 10, 15 días los resultados de la pandemia. Esperemos que todo sea para bien. Sin novedad, con la fe adelante, creo que no va a pasar nada. Vean, todo con fe. Hoy vamos a salir como nunca a terminar en un resumen de todos esos días que ya pasamos. Pero quiero que ustedes vayan en grupo, no se me dispersen, porque aquel para chico que se aísla, ¿no?, del grupo, se descontextualiza, se pierde, se desconcentra. Aquí va todo, aquí va la energía, aquí va el parachico, aquí va el corazón, aquí va su familia, aquí va el pueblo, aquí va toda esa nostalgia que teníamos atrás y la pesadilla que tenemos desde que empezó la pandemia, aquí se acaba también. Porque todo es con el corazón de cada uno de ustedes. No sé qué pasa por la mente de cada uno de ustedes. Tienen que seguir su proyecto de vida. Pero cada uno de ustedes baila por algo. Yo les dije, y les he dicho siempre, para chico baila para pedir y para agradecer. Para pedir las carencias y para agradecer las bondades de Dios y de la vida. Hoy vamos a bailar como nunca hasta el final del día. No tenemos prisa, no tenemos hasta donde lleguemos, y llegamos a tres fríos y llevarlo a la misa. Tenemos que estar a las 5 allá, pero si se pasa de las 5 a la hora que lleguemos, el cura tiene que hacer la misa. ¿Sí? Vamos a cumplir con nuestro compromiso, bailen relajados, bailen con esta fe que caracteriza al pueblo de Chapacol, Señor. Y le vamos a demostrar al mundo que también, bailando y danzando, sanamos. ¿Sale? Hoy, como el día 18, vamos a hincarnos para agradecer todo, digo todo, malo, bueno, carencias, todo lo que hay. ¿Sí? Ya les dije, cada uno en la mente de cada parachico pasan mil cosas. ¿Sí? Perdieron un familiar, llegó un familiar nuevo. Quieren trabajo, están agradeciendo su trabajo, o la salud, que es primordial para todos. Estamos pidiendo más salud para todos, para que el próximo año estemos de nuevo aquí danzando y bailando por nuestro pueblo, por la familia de cada uno de ustedes, que creen que es el sacrificio que tienen ustedes en su mente. Y cada uno de ustedes trae su familia a un lado, o lo que van a ver por ahí. Pero aquí van a ver para el tipo de Chapo, bailando y danzando por su pueblo. No nos interesa ver en estos días, de cierto día, que es muy bonito ser el parque, sin limpios, sin toxinas ahí de juegos mecánicos y demás. No nos interesa esa fiesta comercial. Esta es nuestra fiesta. La fiesta popular, la fiesta de Paratique, la fiesta espiritual, la fiesta local que nos caracteriza el Paratique, que lo perdimos desde hace mucho tiempo y tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperarlo. Esta es la fiesta. Ayer el nuevo Paratique estuvo triste. Hoy para disfrutarlo y caminar por las calles de Chapa de Bola. Les apuesto que si alguien nos dice, quiero que vayas a hacer un mandado de aquí a la escuela, no vamos, nos cansamos, estamos buscando. Pero cuando estamos de Paratique, caminamos todo el pueblo y no nos cansamos, porque vamos con esa situación que nos caracteriza. No nos cansamos. Vamos a empezar a bailar desde ahorita y vamos a terminar la noche y no nos vamos a cansar, porque vamos con esa fe, con esa devoción que viene y caracteriza a nuestra. Aquel que se viste de Paratique,
y respeto. Aquel que bailó hoy, y respeto. Doble respeto para aquel que quería bailar hoy, pero está cuidando a su familia en casa. También lo respeto desde aquí. Sé que las redes sociales están pendientes de ellos. Un abrazo fraterno de mi parte y de todos mis paraticos para aquellas personas que están vestir, que se van a vestir hoy, pero en su casa. Tienen respaldo del patrón y de todos mis paraticos que están acá. Muchas gracias. ¡Viva! Iniciamos nuestro recorrido.
Thank you.
Thank you.